Balean en Temisco a dos miembros de la Guardia Nacional. Sube a 16 número de casos de viruela símica en Morelos. Pide gobernador que se investigue a funcionarios de su gabinete. Esto y mucho más en Diario de Morelos Informa. Muy buenas tardes, amigos de Diario de Morelos. Yo soy Luis Flores y esta es la información más importante del día. Esta tarde en el municipio de Temixco balearon a dos integrantes de la Guardia Nacional, lo que generó una intensa movilización policíaca en la zona. La tarde de este lunes, dos elementos de la Guardia Nacional habrían sido atacados a balazos por miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 horas en el fraccionamiento Burgos, en el retorno de Luxemburgo y Paseo de Burgos. Los elementos presuntamente habrían sido baleados por elementos del cártel Jalisco Nueva Generación que viajaban en una camioneta negra. Uno de los elementos habría recibido un balazo en la pierna y otro en el abdomen, por lo que fueron trasladados a un hospital. El secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que suman 16 casos de viruela símica en Morelos. El secretario de Salud en Morelos, Marco Antonio Cantú Cuevas, informó que van en aumento los contagios de viruela símica y suman 16 casos confirmados. Aseguró que esos casos positivos no son de preocupación, pero sí les ocupa y pidió a la población extremar medidas sanitarias. Y si ven a una persona con lesiones en la piel, mantengan su distancia. La dependencia, dijo, seguirá el monitoreo correspondiente para que la situación no se salga de control en la entidad. Y el gobernador Cuauhtémoc Blanco pidió que se investigue a funcionarios de su gabinete por presuntos nexos con el crimen organizado y aseguró también que él se encuentra limpio. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pidió que se investigue a funcionarios de su gabinete, incluso el fiscal Uriel Carmona Gándara, para saber si tiene algún nexo con el crimen organizado, al decir que nadie está por encima de la ley porque no se pacta con el crimen como se hacía en gobiernos anteriores. Si hay un secretario que esté involucrado, que lo investiguen. Ya se los he dicho mucho, el que nada debe, nada teme. Y a mí también que me investiguen. Los actores Christopher Lloyd y Michael J. Fox vuelven al futuro. Entérate de todo lo que pasa en el mundo de los espectáculos con Adriana Lugo. Espectáculos. Ya es lunes y es día de chismecito. Un tierno abrazo conmovió a todos los fans de Volver al Futuro. ¿Quieres saber de qué se trata? Mi nombre es Adriana Lugo y acompáñame hasta el final. Después de 37 años, los protagonistas de Volver al Futuro, Christopher Lloyd y Michael J. Fox, se reencontraron en la Comic Con de Nueva York, donde su abrazo conmovió a todos sus fans. Tras varios aplausos y ser recibidos con mucha emoción, los actores platicaron sobre algunos datos curiosos sobre la famosa película y Michael habló sobre su enfermedad y que a pesar de eso, él vive muy feliz. Los fanáticos del actor lo admiran por no rendirse ante el Parkinson. La tarde de ayer, la actriz Maite Perroni se casó con el productor Andrés Tobar en Valle de Bravo y las redes sociales estallaron, ya que después de mucho tiempo los RBD se volvieron a reunir. Anahí fue quien compartió varias historias en su Instagram al lado de Christopher Uckerman, Cristian Chávez y por supuesto la novia Maite Perroni. Después de su accidente, Eugenio Derbez compartió su primera selfie en redes sociales, saliendo de la fisioterapia. En la foto se puede ver a un Eugenio más tranquilo y con mejor actitud, ya que en la fotografía también se puede observar la frase "Así es como se ve la sanación". Muchas gracias por acompañarme en el chismecito del día. Recuerda que si quieres seguir enterado sobre los espectáculos y farándula, no olvides seguirnos en las redes sociales de Diario de Morelos. Yo soy Adriana Lugo. Espectáculos. Zona Oriente. Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista. Este es el Corte Cuautla con la información más importante de la región Oriente. El alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, la presidenta del DIF municipal, Araceli García Garnica, el delegado de Tetelcingo, Roberto Casasanero y vecinos, inauguraron la obra integral de la calle Soledad Anaya de la comunidad indígena, que comprende una inversión de un poco más de 3 millones de pesos, con lo que se rehabilitó la red de agua potable y de drenaje sanitario, así como la colocación del pavimento con piedra cortada, con la que se mejora la imagen de la entrada principal de la localidad. El presidente municipal, Agustín Alonso, supervisó los trabajos de la pavimentación de la avenida Paseo Tlahuica en Yautepec, una de las principales entradas hacia la ciudad, al concluir su etapa de pavimentación. Ahora se continuarán con los trabajos de alumbrado, paraderos, jardineras, camellón y el arco de bienvenida para que los transeúntes también gocen de espacios seguros.
El gobierno municipal de Ayala, a través de la Instancia de la Mujer y el DIF municipal, están invitando al taller Ama y Sana tu Vida, donde reforzarán el proceso de autoconocimiento para mejorar su vida. La cita es este 11 de octubre a las 11 de la mañana en el DIF municipal. La entrada es libre y únicamente deben de llevar la copia de su identificación oficial, así como un cuaderno y lápiz. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos, como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Hasta la próxima. Zona Oriente. Y en otras noticias, la Fiscalía Anticorrupción obtuvo fallo condenatorio contra un exempleado de COBAEM por presentar justificantes falsos. La Fiscalía Anticorrupción obtuvo fallo condenatorio contra un exempleado del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos por uso de documentos falsos, ya que en diversas ocasiones presentó justificantes médicos irregulares para justificar faltas y evitar descuentos salariales por sus inasistencias. Se trata de Irving N., quien laboraba en el Departamento de Control Patrimonial de esa institución y se ausentó de su trabajo hasta en 4 ocasiones, presentando justificantes irregulares, todos del año 2019, expedidos supuestamente por el IMSS de Meacatlán. El fiscal general del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, aseguró que hay 2 detenidos por el caso del asesinato de Gabriela Marín. Uriel Carmona, titular de la Fiscalía en Morelos, aseguró que llegarán al fondo del caso de Gabriela Marín, diputada local asesinada la semana pasada en Cuernavaca. Hay una gran consternación en Morelos, expresó. Dijo que hay 2 personas detenidas y son señaladas como los presuntos autores materiales. Indicó que realizaron el homicidio en una motocicleta y le dispararon a quemarropa. Igualmente, dijo que siguen en busca de los autores intelectuales del asesinato. Indicó que ya tienen un rostro y seguirán avanzando en la investigación. Hasta aquí con las noticias. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales de Diario de Morelos. Yo soy Luis Flores, que tengan un excelente inicio de semana.